Hace un par de años, en el blog de Los Angeles Times, apareció una noticia a las 6:25 de la mañana. Se había producido un terremoto de tal intensidad, en tal lugar, a tantos kilómetros, con una profundidad de tanto. El terremoto se había producido a las 6:24, un minuto antes. La información detallada ya estaba en la página. Es que la había escrito un robot, no un reportero humano, un robot. El robot, claro, lo que hace es seguir un modelo que ha escrito un periodista, ir llenándolo con datos. Pero esto, los robots, o dots, como se los llama en periodismo, han revolucionado la actividad y hacen pensar que el periodismo tiene que cambiar radicalmente.